Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo mis últimas compritas en Mercadona. Algunas de las compritas que he realizado son novedad. Así que si os apetece saber qué cositas he comprado en Mercadona y cuáles son las novedades, quedad a ver el vídeo que yo invito. Venirse. Por cierto, tengo un vídeo donde os muestro los últimos labiales de Mercadona, la última máscara de pestaña y uno de los esmaltes de la nueva gama que han sacado. Así que os dejaré por aquí el enlace por si os interesa echarle un vistacillo cuando acabe este vídeo. Lo primero que os voy a enseñar es este polvo compacto con una textura bálsamo. Es de la marca Deli Plus y acaba de salir ahora mismo en Deli Plus. Dice que es un polvo facial compacto con efecto bálsamo hidratante. Es verdad, lo llevo aplicado y la verdad que no me siento para nada la cara tirante porque yo tengo la piel seca. Así que la noto como muy natural. Su textura es muy suavecita. Parece cuando lo toca como si fuese crema, pero no es crema. Este es el color que he cogido, es el número 1, arena, más clarito para mi piel y porque ya llega, ya sabes que llega el invierno. Es así más o menos. Lo llevo puesto ahora mismo en mi rostro, no me lo noto para nada seco, ni reseco, ni tirante. Así que ya os iré comentando qué tal va funcionando estos polvos faciales en mi cara, pero ahora me está gustando. Otro polvo facial que también he comprado, no ahora, lo compré hace 2 semanas o así aproximadamente, mirad cómo está ya. Este tiene una parte que es más oscurita. Espera que está un poquillo sucio. Este tiene dos partes, una parte que es como bronceador y otra parte como que iluminador. Yo me lo aplico, la parte más oscurita me lo estoy aplicando ahora como colorete. Y el iluminador que llevo puesto aquí en la puntita de la nariz y un poquito aquí por encima del pómulo. Dice que es un polvo facial, este concretamente es el número 1. De este sí os puedo hablar, que me está gustando mucho, ¿vale? Que llevo aplicándomelo 2 semanas aproximadamente. Me gusta mucho que tenga tanto este bronceador, que más o menos el tono que me deja aquí, y luego el iluminador. Son también muy sedosos en su textura y me gusta mucho. Ya mucho la habréis visto por redes sociales, por YouTube y demás, pero es una de las brochitas que ha sacado Mercadona. Para maquillaje viene así en esta cajita que se puede guardar para que no le dé polvo y demás, y se saca y es así de bonita, sobre todo es súper cuca, me encanta lo bonita que es y luego es súper suave. Aún no la he estrenado porque la he comprado esta mañana, vale, y quería enseñarosla así sin usar y sin nada, limpita, es así de mona. Y nada, pues aquí pone que es para maquillaje, supongo que para aplicar maquillaje en polvo, todavía no la he usado. Es de pelo sintético, es muy suavecita, me gusta muchísimo, no tiene ningún tipo de olor. Y pone que es una bolsita para maquillaje, así que ya cuando la vaya usando ya os diré qué tal. Yo pienso que para contorno viene muy bien, para aplicar también una base... Estos polvos faciales que os he enseñado también vienen muy bien. También creo que los puede aplicar muy bien. A ver si se le cae. Ya se le está cayendo un pelito. Bueno, esperemos que no se le caigan muchos pelitos. Ya diré qué tal va funcionando. Aceite de coco. La verdad que lo estaba buscando en mi Mercadona. No había forma de encontrarlo. Lo había visto por redes sociales. Este es aceite de coco virgen extra. Trae 450 mililitros. Y pone que es un aceite de coco suave y aromático de alta calidad. Obtenido con coco recién recolectado procedente del cultivo sostenible. Prensado en frío sin ningún proceso de hidrogenación. Dice que este aceite puede estar en estado líquido o sólido dependiendo de la temperatura ambiente sin que ello afecte a sus propiedades nutritivas. Bueno, ya sabéis que el aceite de coco se puede utilizar tanto en cocina como en cuidado de la piel. Yo lo utilizo mucho para desmaquillarme, para aplicarme mascarilla en el pelo, para masajes, etc, etc. Aquí lo pone, para cocinar, puede consumirse directamente como aliño. Es un aceite ideal para hornear, asar o freír, o para la piel, que se puede usar como una loción hidratante y suaviza la piel. Y para el cabello, ¿vale? O sea que tiene mucho, mucho uso. Ya sabéis que por internet puede buscar la cantidad de aplicaciones que se le puede dar aceite. Yo sobre todo para cocinar no lo uso, yo lo utilizo para el cabello, para el rostro y para el cuerpo, como ya he comentado. Me gusta muchísimo, ya
ya os comentaré, porque yo he utilizado otro aceite de coco y me han gustado muchísimo, y supongo que este será igual, con la misma calidad. Así que, qué bien, Mercadona, un punto para ti. Otra cosita que he comprado en Mercadona ha sido esta mascarilla de argán, de aceite de argán con queratina y jojoba, ¿vale? Ya sabéis, las que me conocéis, que me gusta mucho la mascarilla de Mercadona, la que es del botecito con tapadera amarilla, que para mí es una de las mejores mascarillas, súper económica. Pero quería darle un poquito un cambio al cabello, porque ya sabéis que el cabello se acaba acostumbrando al champú, a los acondicionadores, a las mascarillas que lo ponga, y quería cambiar un poquito para darle un efecto rebote y que aportarle otro tipo de nutrición distinta. Y este dice que tiene aceite de argán, como he comentado, queratina y jojoba, así que yo me lo aplicaré de medio a punta y ya comentaré qué tal, si no me lo deja permazado y si me lo deja bien hidratado y demás. Trae la cantidad 400 mililitros y la verdad que pinta muy bien. A mi chico pues le he comprado su agua de colonia preferida, que es como tu fuerza, para él el perfume es este y ninguno más. Le compro otro y no, le gusta nada más que este, así que lo he visto, no tenía, y digo, anda, Angelito, vamos a comprarle un poquito de colonia para que huela bien, así que como tu fuerza. Otra de las cositas, ya sabéis, la cremita tan famosa, tanto trabajo que nos ha costado a todas encontrarlo en los supermercados Mercadona, es la de Sisvela, la crema facial antiedad, revitalizante, reestructurante. Ya sabéis que tiene los mismos componentes que otra crema que también hay en el mercado, que la fabrica el mismo fabricante, pero que también está trabajando con Mercadona. Es esta, la Sisvela, que ya la conoceréis todas. La verdad que esta la llevo utilizando, me la compré la semana pasada, llevo una semanita o así aproximadamente utilizándola, y la verdad que me está gustando bastante, muy bien la verdad. Costó trabajo encontrarla, pero merece la pena. Ya os hablaré de ella más a fondo en productos acabados, a ver qué tal. Mascarillita, he comprado esta también en Mercadona, esta es la mascarilla de peeling, que es una limpieza profunda. Es esta que se quedan en la carita y que hay un efecto como máscara y luego te la vas despegando. La verdad que he utilizado ya la primera parte, ¿vale? Porque trae dos y no he podido resistir, y la utilicé este fin de semana para darme un carpichito a la piel, limpiarla en profundidad y demás. Y la verdad que me gustó mucho la sensación en color negro, la aplica y dejas pasar 25 minutos y luego la vas despegando, se queda como si fuese una goma, la vas despegando y supuestamente pues te limpia en profundidad. La primera parte he utilizado una y la verdad que me ha gustado bastante. Y otra comprita en Mercadona. Otra mascarilla, esta es para los pies. Esta es hidratante y suavizante y relajante. Esta dice que tiene zumo de pomelo. Y no sé, dice aquí un baño relajante para los pies. Dice relaja y revive tus pies cansados con zumo vigorizante de pomelo rosa y menta calmante, así tendrá unos pies frescos y felices. Pues nada, ya la probaré, a ver si es verdad que te relaja, te refresca y te deja los pies súper bien. Una mascarillita, a ver qué tal. Y ya como último, pues me he comprado una toalla para secar el pelo después de lavarlo. Esta me gusta muchísimo, esta es la segunda que tengo de las naranjitas, porque también tengo una de las blancas, que la blanca todavía la tengo nueva, así que esta estaba muy estropeadita y he decidido comprar una nueva. Me gusta muchísimo, absorbe bastante la humedad del cabello, es muy cómoda e incluso está bonita ponértela después de lavarte el cabello, así que una toalla turbante para secar mi cabello. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de las últimas compritas en Mercadona. Unas cosas son novedades, como sabéis, otras ya llevan más tiempo en Mercadona, pero yo las he enseñado igualmente. Que espero que os haya gustado el vídeo, que os dé ideas, que os entre ansia viva, que vayáis al supermercado y si os apetece, pues dé un capricho y os compréis alguno de los productos. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Pues me dais un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos y me anima a seguir haciéndolo. Compartir este vídeo por las redes sociales para que llegue a más personas. Compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, suscribirse para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide, de ser felices. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!